Hola, hola. Hola, ¿me oyen? Buenas noches, sí, le escuchamos. Buenas noches. Ok, perfecto, muchas gracias. Okay, let me see if I've got the attendance. Welcome back. It is a pleasure to see you. I'm going to introduce myself in some minutes. Me voy a presentar en unos minutos. Voy a esperar. Ahorita tenemos, déjenme ver, 14. Necesito que lleguen a los 20 para que demos inicio. Bienvenidos. Espero que esta sea una experiencia muy buena para todos. El objetivo es ayudarles a que puedan tener un conocimiento más amplio sobre el idioma. Así es que espero que llenemos las expectativas que todos tienen. De esa manera, pues vamos a interactuar todos juntos. Bueno, yo creo que me están oyendo bien, ¿cierto? Se le escucha bien. Yo le escucho bien. Ok, perfecto. Media vez haya algún problema, me lo hacen saber, por favor, porque a veces suele suceder que acá todo me parece bien, pero de repente hay algún bajón de conectividad, entonces eso nos afecta un poco. Así es que tranquilos, vamos a ir dando inicio. Espero que ya todos se hayan agregado al grupo de WhatsApp, aunque estoy viendo que hay pocos. Solo tengo 3, 4, 5, 6, 7. Siete, ocho, nueve, diez, 11, 12. No, 11 tengo. La otra cosa que necesito es que... Que descarguen el material. Mañana me estoy diciendo que no, yo no te lo voy a contestar. ¿Se escucha voces? Sí, es porque los micrófonos están abiertos. Le voy a pedir que... al momento de hacer su participación, vamos a aprender a usar el micrófono, luego lo apagamos para evitar interferencias. A la hora de hablar, bueno, esas indicaciones se las voy a dar ya pronto, solo estoy esperando que entren los que hacen falta. Bien, ahí tenemos la presentación del curso English for Work Program Basic Module 1. And I'm going to introduce myself in some minutes. Today we are going to start talking about the new module that we are going to develop.
pero tranquilos. Ahorita vamos a dar las indicaciones necesarias para ya luego pasar la lista y tener todo lo que necesitamos. Ya tengo la lista. Déjenme ver cuántos tengo. Tengo 20. Hasta Xiomara Guadalupe Hernández López, ¿ya está? ¿Se encuentra? Sí, presente. Ah, ok. Bueno, ya luego vamos a pasar lista. Algo que sí quiero decirles, hoy por ser primer día estamos como esperándoles un poco, sí, pero luego vamos a tratar de usar el tiempo de la mejor manera posible para que avancemos, porque acuérdense que necesitamos avanzar bastante, ¿cierto? Ok, this is my information, esa es mi información académica. Mi nombre es, bueno, es bastante largo, ¿cierto? Pero el que más, el nombre de pila que uso es así, Max Lazo. Mi formación académica, tengo una licenciatura en idioma inglés, una preespecialización en inglés técnico. Tengo también un curso llamado TISO de la Universidad de Maryland. También tengo una licenciatura en Administración Escolar de la Universidad de El Salvador. Recientemente he terminado un diplomado en Talento y Gestión Humano con INSAFOR y otro en Gerencia Global. Además de eso, en mi experiencia laboral, bueno, ya tengo un poco de tiempo de ser tutor de esta empresa, Regal International. Soy docente de inglés en educación media para el Ministerio de Educación, valga la redundancia. He sido tutor live en la Universidad de El Salvador y tuve el honor de ser office manager en RDI International en Miami, Florida. Eso es como parte de mi información académica. Luego, referente al curso, me gustaría que le pongamos atención a lo que vamos a hablar. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Óigase bien, el 80%, por no decir que el 100%. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. A estas alturas, bueno, no sé si ya todos están agregados a la plataforma, luego se las voy a mostrar. ¿Y cómo van a hacer para accesar a ella? Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada, aquí dice antes de cada viernes, a medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente, pero en este caso, como nosotros hacemos inicio el día de hoy, significa que estaríamos terminando la primera semana el otro miércoles. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Luego tenemos una fecha límite para terminar el examen medio, el midterm. Le he puesto ahí fecha aproximada, que es el 12 de octubre, antes de la medianoche, es decir, como la segunda semana, ¿no? Y la fecha límite para terminar el examen final, el final exam, es el 18 de octubre, que es el día que terminamos, antes de la medianoche. El manual puede ser descargado de la plataforma. No utilizamos material de terceros en ninguna sesión. Eso es como alguna información general. Ahora veamos los requerimientos. Nombre completo al conectarse a la plataforma. En el caso de oyente, agregar la palabra oyente luego de su nombre. Cámara encendida durante toda la sesión. Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Y algo importante, que no es que yo me lo haya inventado, sino que ya es parte de nuestra empresa, participación activa.
Esto es sumamente importante en el desarrollo de las habilidades en un idioma. Luego tenemos asistencia al 100% de la clase, cumplir con los 120 minutos de clase. El cumplir con ese tiempo genera asistencia efectiva por cada sesión. La asistencia se toma en dos ocasiones, mínimo 8:20 p.m. y 9:40 p.m. Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente y tener cámara encendida. Ojo con eso, por favor. Porque a veces solo se ven conectados, pero cuando uno les llama no responden. Entonces, significa que dejaron conectado, pero no están presentes. Y algo importante, la sesión es uno a uno disponibles. Esto significa que al participante le será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador. Y algo importante que quiero que me lea, veamos a quién tengo acá, a Griselda, la última, ¿qué dice? La última, ¿verdad? Sí, aquí donde está el cursor. Permisos no disponibles. Ok. Entonces, eso significa que, ¿qué significa? Que no están autorizados los permisos para faltar a clases, licenciado. Ah, así es. Ahí... yo sé que hay momentos difíciles y a veces pues me envían un mensajito y mire que piense que no puedo, pero la verdad es que como ya está eso puesto sobre la mesa, se sobreentiende que no es posible colocarle permiso. Entonces eso sí quiero que quede muy claro, porque a veces se considera que es uno como facilitador el que no quiere acceder a eso, pero esas son las reglas de la empresa y pues tenemos que acatarlas y cumplirlas. No sé si antes de pasar a la siguiente tienen alguna consulta referente a su asistencia o a algo pues que no haya quedado claro. Y como es un módulo, el módulo 1, estoy explicando todo en español, es posible que alguien diga, bueno, ¿y esto que no era una clase de inglés? No sé, eso va a depender del grupo. A medida que entremos en detalles, vamos a comenzar ya a desarrollar nuestra parte que nos corresponde. Pero ahorita estamos explicando todos los procedimientos a seguir, para que nos queden muy claros y así no vaya a decir a alguien, como no comprendí lo que dijo, entonces por eso estoy haciendo esto. Questions. Hola. ¿Preguntas? Por mi parte, todo entendido, profesor. Ok. Ahora me voy a retroceder quizás acá. Y les voy a pedir de favor que cuando se conecten en la siguiente van a usar su nombre completo. Eso es parte de lo que INSAFOR audita. Entonces les voy a pedir que en la siguiente vez lo hagan. Ahora en la parte de Zoom debemos de saber dónde está el botón silencio o mute, la cámara, chat, el botón de breakout rooms. Los breakout rooms son salas que yo voy a crear para que usted pueda trabajar con su compañero o sus compañeros, dependiendo de cuánto sea el número de participantes. Ahí van a estar 2, 4, 6 personas solamente. También por ahí tenemos un botón que dice Ask for Help. Solicita ayuda. Si usted algo no lo comprende,
Al momento que esté en un breakout room, usted presiona ese botón y yo con gusto le voy a auxiliar. Y algo importante, el respeto ante todo. Generalmente, pues acá ya la mayoría somos personas adultas y entendemos los códigos de ética que debemos de seguir en una sala como esta. Y lo mismo en el chat que tendremos de WhatsApp, ¿verdad? Así es que, bueno, así como está esta imagen, deben de verse todos. Pero sucede que a veces solamente lo hacemos en las primeras clases y ya luego no, ya no enciendo mi cámara, por X o Y. Bueno, tantas cosas. Y ahí entraríamos, ¿cómo se llama ya? A la parte del desarrollo del tema. Pero antes de eso, yo quiero verlos a todos. Déjenme ver, voy a cambiar la forma y lo voy a ver a galería para ver. Ahí está, tengo 16, aún me faltan. Todavía me hacen falta, no sé qué sucede. Bueno, hemos seguido esperando, pero no se ve claro esto, sí. No sé si a todos, me imagino que les llegó una notificación donde les dice que iniciábamos el día de hoy, ¿cierto? Correcto. Bueno, entonces el que ya no apareció ya es. Hola, la reunión del lunes dijeron que estábamos ahora, en efecto, pero que iniciaba a las 8:30. Es posible que tal vez eso está afectando que no se hayan conectado a las demás personas. Claro. Digo eso, esto porque generalmente el horario nuestro va siempre de 8 a 10. Bueno, voy a tendría que pasar la lista en este momento. Y lo voy a quizás a hacer, veo que está la mayoría, luego voy a agregar a quienes no están con nosotros. Luego nos pondremos de acuerdo también sobre otros aspectos, como por ejemplo que ustedes acá tienen dos nombres, pero que siempre tenemos un nickname, un nombre de pila por el cual nos gusta que nos llamen, ¿cierto? Entonces vamos a establecer como algunas normas o reglas que vamos a seguir. Pero déjenme checar la asistencia primero a don Ernesto. Ya, presente. Ok. Antonio Alexander. Presente. Cristian Andrew. Presente. Ok, welcome. Eduardo Alexander. Buenas noches. Eduardo ahorita va de camino y el lugar donde va de camino no tiene conexión a internet, me está diciendo, va bajando los chorros, entonces lo sacó de la clase. Ok, pero va a entrar, suponemos. Sí. Okay. Sí. Perfecto, gracias. Eric Gerardo. Ok, Eric. Griselda Jacqueline. Presente. Ok, ya vi que solo le gusta Griselda, ¿cierto? Javier. Presente, licenciado. Ok. Jackson Gerardo. Está. No está. No lo vemos. Carla María. Presente. Ok, Carla María está aquí.
Carla Yamilet. Presente. Bueno, tengo dos Carlas. ¿Cómo dejar a una y a otra? Ya veré cómo voy a hacer. Catherine. Buenas noches, presente. Ok. Good evening. Mauricio Enrique. Presente. Ok, ahí está. Paola Abigail García. ¿No? Bueno, sigamos. Rafael Alejandro. Presente. Ok. Silvia Estela. Presente. Sonia Yanira. Sonia. No. Susana Yamilet. Presente. Ah, ok. Para la próxima me le voy a poner ahí Susana porque me le puso Esportillo. No, es que me pidió el correo cuando inicié, no sé por qué. Ok. Entonces le puse el correo. Bueno. Vanessa Victoria. Presente. Ok, ahí está Vanessa Victoria. Wendy Abigail. Presente. Ok, Wendy. Xiomara Guadalupe. Xiomara. Presente. Ajá, ahí está. Bueno, hasta ahí tengo. No tengo listeners. A alguien no mencioné. ¿Me lo hacen saber, por favor? Que ya tengo más. ¿A quiénes no mencioné? Eduardo Escobar. Permítame. Hola, Lick. Buenas noches. Good evening, Eduardo Alexander Escobar. Un segundito. Ok, Eduardo Alexander Escobar. Vanessa Reyes, creo. Ok, ¿quién más? ¿A quién más? Gerardo, ¿ya está? No. Presente, Eric Gerardo. Es que tengo... Eric Gerardo, sí, Eric Gerardo está. El que no está es Jackson Gerardo Góngora Mahan. ¿Él se encuentra? ¿No? ¿Y Paola Abigail? Sí, está. Pero mientras no me diga presente, no está. Hello, Paola, are you there, Paola? Hola, hola, Paola, Paola. Say present, please. El micrófono está muy bajito. Esto nos ayuda incluso a poder ajustar el volumen para el momento de que nos toca participar. Bueno, quedamos pendientes entonces con Jackson y ¿quién más? Sonia Yanira. Sonia Yanira.
Bueno, esos son los dos que nos hacen falta. Bueno, vamos a, I'm going to repeat again all the information that I have shared with you. Voy a repetir toda la información ya que están, o quizás lo voy a hacer después de las 8:30 cuando ya hayan ingresado. Por efectos de que a veces la información no la comprendemos al 100% de una vez. Ahora, compartiendo ya la información, yo no voy a estar todo el tiempo pidiéndoles que enciendan su cámara, porque ya es parte de los requisitos. Aquí dice requerimientos, cámara encendida durante toda la sesión. Comprendido esto, a la hora de auditar, bueno, ahí va a aparecer que yo he hecho hincapié sobre lo de la cámara, para que nos evitemos algunos malos entendidos. Y como ya había leído, la asistencia al 100% de las clases es necesaria, cumplir con los 120 minutos, genera asistencia efectiva por cada sesión. La asistencia se toma en dos ocasiones, mínimo 8:20 y 9:40 p.m. Generalmente, a veces yo la tomo al final, casi faltando 5 a las 10. Se tomará como válida al escuchar al participante decir present y tener cámara encendida. Eso ya lo dije. Las sesiones uno a uno, eso significa que ustedes van a tener 10 minutos al final de cada sesión, donde van a poder aclarar dudas. Eso es muy importante hacerlo. Ya luego les voy a compartir el orden. Amo eso. Así como los he ido llamando, aparece el orden. Entonces, así van a saber qué día es el que les corresponde. Por ejemplo, para el día de hoy, de acuerdo a mi lista, los de esta semana serían Adonai, Antonio y Cristian. ¿De qué? Cerrando el día viernes y comenzamos el día lunes con Eduardo. El martes seguimos con Eric, miércoles Griselda. Jueves sería Javier y terminamos con Jackson Gerardo el día viernes. Así sería nuestra forma de cómo ir. Algunas veces también sucede que, aunque oigamos que nos corresponde el uno a uno, no salimos. Entonces, pero como ya se entiende que a quién le corresponde, ahí ya eso es cuestión muy personal, ¿no? Bueno, the topic for today is affirmative and negative statements. But I'm going to stop sharing. Voy a detenerme de compartir. Y quiero aclarar lo siguiente. Se me asignó el módulo 1. Por lo tanto, me voy a adaptar. Y voy a pensar de que vamos a iniciar desde lo básico. ¿Qué significa esto? Que si hay alguna persona, dos o tres o más, que ya dominan la parte básica, nos van a tener un poco de paciencia porque tal vez el 80% no domine esa parte. Así es que eso es un momento importante tomarlo en cuenta, porque a veces algunos después me escriben, me dicen, ay, Miri, ¿pero qué, por qué estamos viendo eso? Porque es el proceso así, es el módulo 1 donde vamos a comenzar a ver las bases. Pero si alguien ya maneja el idioma, bueno, por ahora lo pusieron ahí, no sé. Y lo que vamos a hacer es que nos va a ayudar con los demás. Ok, I'm going to introduce myself. My name is Matt Lasso. As I told in Spanish, I've been studying English for more than 20 years. I've been living in the U.S. too. I spent more than 10 years. I've been working in different areas like American companies. And right now, working here in El Salvador, I've been working in the
US University too, and some private institutions like RIGO International. I'm not pretty sure if you are going to understand exactly what I'm saying. I want to ask you to mute your microphones, please. Tratemos, por favor, de mantener nuestros micrófonos apagados para que no tengamos ninguna interferencia y nos acostumbremos al momento de hacer nuestra participación de encender nuestro micrófono. Como dije, mi objetivo no es que ustedes al final de la clase van a decir, wow, me entendí. No, es un proceso y yo quiero ayudarles en este proceso. Por mí no hay ningún problema si todos me dicen, ok, queremos la clase 100% en inglés. Ok, let us do it in that way. But what about if some of you say no? It's better if you explain in Spanish and then you can explain in English. It's up to you. Of course, I understand if I'm going to teach you English, I need to speak English most of the time. But remember that we are starting this module. This is module one. For that reason, I'm going to speak Spanish too. Because what I want is to help you. Yo no quiero que al final o a mediada a dos semanas vaya a decir, no, mejor ya no sigo, porque yo no entiendo. El objetivo no es ese. Even though that I know that you have in your houses different equipment that you can interact with the language. Nowadays, we had the opportunity to watch series and movies in different platform, and we can switch it into English, and that way we can improve our listening skills. Hoy en día tenemos la oportunidad de poder ver películas, series en diferentes plataformas como Netflix, HBO, etc., donde nosotros podemos ponerlas al idioma que nosotros queremos. Si queremos captions, ¿sí? Los subtítulos también los podemos tener. Entonces hay muchas herramientas a través de las cuales nosotros podemos interactuar con el idioma. Y es precisamente estas sesiones donde nos servirán para poder compartir con el resto de la clase qué es lo que nosotros vamos aprendiendo. Así es que, welcome to all of you. It's a pleasure to me to be here in front of you. And don't see me as a teacher, just as a friend, because what I want is to help you a lot. But all depend on you. Another thing is that I need that all of you participate in my classes. Ese es el otro punto, que yo quiero que desde el inicio participemos. En mi caso, yo considero el idioma como un deporte. Si yo quiero ser bueno en basquetbol, lo que debo de hacer es practicar el basquetbol. Entonces, si yo quiero ser bueno en inglés, lo que debo de hacer es practicar. Acá no se aplica aquel dicho que solamente de oír o de ver. No, debo de aprender. Si quieres aprender a nadar, láncese al agua. No gastes mucho tiempo viendo tutoriales, sino que de una vez. Bueno, yo ya hablé bastante. Y al final, quienes deben de hablar más son ustedes. Let us start. You are going to introduce yourself. Se van a presentar cada uno, pero tranquilos. Yo sé que muchos de ustedes tienen conocimiento sobre lo que estamos haciendo. Pero quisiera preguntar a estas alturas, ¿quiénes ya tienen su manual, su libro digital? ¿Quiénes ya lo bajaron? Yo ya lo bajé. Ok. La otra cosa que quiero decirles es que en la parte de abajo a la derecha hay un botoncito donde dice Reactions. Usted va a dar clic ahí y cuando usted quiera levantar su manito solo va a dar clic donde dice Right Hand. Bueno, si es que lo tienen en, si lo tienen en español va a decir levantar la mano.
Veamos, ubíqueme la mano arriba quienes ya bajaron el material, quiero verlo. Ok, tengo a Eric, tengo a Portillo, tengo dos. ¿Quién más? Estela. Veamos. Catherine. Solo cuatro. Ok, bajen su mano, por favor. No la dejen ahí. Bajen. Ahí mismo van a entrar. Ok, perfecto. La otra pregunta es, ¿todos ustedes están ya registrados en el grupo de WhatsApp? Tengo tres. Contabilicé 11. Si alguien no encuentra dónde está ese botón, por favor, sin pena. Sin pena, consulte. Miren, no encuentro dónde está. Tengo tres, cuatro, bueno, yo creo que a medida que vamos avanzando, se van a ir familiarizando con el uso de Zoom. Ok, pueden bajarla. Bueno, aclarado estos puntos, vamos a iniciar, ya dije, vamos a iniciar con lo básico. Ok, but before I need that you introduce yourself, you can share the information that you consider that you can share with us. A la hora de presentarse, pueden mencionar su nombre, toda la información que usted considere que usted puede compartir con el grupo. Pero no solamente quiero oír que me digan, hello, my name is Max, y se terminó. No. Necesito algo, otras cositas, ¿sí? ¿Cuál es su hobby? ¿Dónde trabaja? Even if you want to talk about your expectation of this module, si usted puede hablar de las expectativas de este módulo, también es muy importante. Desde este momento comenzamos entonces con su participación. Quien quiera hacerlo, por favor levanta su mano y voy a ir dándole paso para que hagamos las cosas ordenadamente. Quien no tenga mano arriba y comienza a hablar, I'm sorry. I don't see any hands. No veo ni una mano arriba, señores. ¿Qué está pasando? Ah, okay. Catherine Melendez, welcome. You are the icebreaker. Micrófono. Abra micrófono, por favor. Buenas noches. No tengo experiencia hablando inglés, así que lo voy a hacer en español. Uh-huh. Mi nombre es Catherine Brigitte Meléndez. Trabajo en la empresa de corporación Yongo en El Salvador como asistente de empaque y pues espero aprender bastante y que ustedes me ayuden a aprender también. Ok, next time you are going to do it in English. La próxima vez lo hace en inglés, ¿cierto? Okay. Estela Molina, ¿quién va participando? Hi. Va bajando su manito, por favor. Hi, my name is Silvia Estela Molina. I live in Nejapa. My neighborhood is Villa Constitución. I work in the talleres Moltrot de El Salvador. Okay. Quiero ver.
No sé cómo se dice profesión, perdón ahí, pero mi profesión es técnico ingeniero mecánica y estoy muy contenta de estar con ustedes. I'm happy. Okay, thank you very much. My profession, my career. Yeah, you can say it that way too. Okay, thank you very much. Rafael Alejandro. Hello, good night. My name is Rafael. I am working in an international organization called Tecnoserim. I live in Casaltepeque. I love the coffee, drink coffee. My profession is about the coffee farmer. I am engineer agronomist. Is a okay, thank you very much. Bye. Okay. Permítame que quiero ver si recuerdo el nombre de ella que tiene Portillo. Susana Portillo. Susana es su nombre. Okay. Dana. Bueno, y... okay, go ahead. Igual que Catherine, yo no sé hablar el inglés, tal vez lo puedo entender así, así que me voy a presentar este día hablando español. Primero Dios, posteriormente, pues ya voy a empezar a pronunciar, ¿verdad? Algunas cosas y aprender. Mi nombre es Susana Yamilet Portillo. Trabajo en Tecnoserve, en el proyecto MOCA. Estoy como asesora técnica. Mi especialidad es ingeniera agrónoma. Y estoy trabajo en el área de la caficultura. Okay. Thank you. Y pues, bueno, okay. Continue. No, lo que quería decir es que, bueno, el inglés al principio me caía así como un poco mal, porque no sé, ¿verdad? Pero a la vez yo sé que es un idioma que hoy en día pues está igual que el español, ¿verdad? Que tenemos que aprenderlo y yo tengo expectativa de que con este curso voy a aprender mucho y le voy a echar muchas ganas para entender, hablar y escuchar. Ok, excellent. Gracias. Thank you very much. Ok, what's next? ¿Quién sigue? Ya no veo manos arriba. Ah, ok, Wendy. Y luego Javier. Buenas noches. Good evening. Como no tengo experiencia igual que los compañeros, me voy a presentar igual en español. Mi nombre es Wendy Abigail Salas. Trabajo en un lugar de ancianos que se llama Residencia Casa Real. Y vivo en San Salvador y tengo 29 años. Ok, thank you very much. Bien, dijimos que seguía. Bueno, vamos a seguir con Carla. En el orden. Hola, buenas noches. Igual yo también me voy a presentar en español. Mis expectativas con este curso es que logre, ¿verdad?, dominar y aprender sobre el inglés. Ya como dijo una de las compañeras, ¿verdad?, que en este tiempo es muy necesario. Mi nombre es Carla Ramírez. Trabajo también en un hogar de ancianos y soy enfermera. Ok, you're a nurse. Ok. Necesita el idioma usted. Sí, y como dijo la otra compañera, ¿verdad?, de que sí, a mí el inglés definitivamente era algo negativo para mí, pero nunca es tarde, ¿verdad? Y sí, para eso estamos aquí. Sí, muy cierto. Y fíjense que no valga la propaganda, pero en este momento incluso estaba dando una recomendación a un grupo de estudiantes de medicina, especialmente en técnicos en enfermería, donde les compartía una información que Estados Unidos está requiriendo gente referente a estas carreras y que hablen inglés. Y automáticamente se hace un trámite y consiguen hasta su permiso de trabajo de forma rápida porque no tienen mucho personal. Así es que hay que aprender el idioma.
tenemos muchas oportunidades. Sabemos, ahorita en el caso de ustedes ya tienen su empleo, pero esto les puede abrir muchas puertas. Sigamos, Eric. Eric. Micrófono. Good evening. My name is Eric Rosa. I work in UPS El Salvador in customer service. My favorite job is a dance. I am 24 years old. Okay. Take it easy. Don't worry about it. Okay, Antonio Alexander. Buenas noches. Me voy a presentar en español, al igual que mis compañeros. Mi nombre es Antonio Alexander. Trabajo en Miniso. Tengo un técnico en ingeniería de hardware. He olvidado algunas frases en inglés, no porque sí sabía, pero lo olvidé porque ya no lo retomé. Okay. Es un gusto para mí estar aquí y espero estar partícipe en todas las clases. Ok, welcome back. Ok, Mauricio. Buenas noches, mi nombre es Mauricio Solórzano. Trabajo en Rentokil El Salvador, en el área de recursos humanos. Pues estamos acá para aprender. Okay. Sí, de igual forma tengo un poco de conocimiento, pero prefiero empezar de cero, quizás lo manejo un poquitito, pero estamos aquí para aprender y a echarle todas las ganas. De la misma forma, esperar estar en toditas las clases y poner en práctica lo aprendido y perseverar, ¿verdad? Ok, thank you very much. Carla y Emily. Eric, baje la manito, por favor. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Carla Yamile. De igual manera, pues espero aprender mucho en este curso. Igual desearles muchas bendiciones a todos y echándoles ganas. Yo sé que todos vamos a aprender y apoyándonos pues va a ser mucho más fácil. Así que estoy contenta de estar compartiendo esta primera clase y espero que nos vaya súper bien a todos. Gracias. Ok. Alma y Ernesto, your turn. Hello people, my name is Adonai. I'm living in San Salvador. 27 years old, and I work in Miniso, but no sé, muchas palabras en inglés, aún las estoy recordando igual que mi compañero. Espero, tengo bastantes expectativas en este curso, porque pretendo superarme, y la verdad es que el inglés te abre bastantes puertas, no solo en forma de empleo, sino que también puedes aplicar más oportunidades. Conociendo gente, nada más, no sé qué agregar. Un gusto a todos. Ok, nice to meet you. Ok, who's missing? ¿Quién nos falta? No se escondan, que ya lo vi. Hi. Ahí tenemos a Chris. My name is Cristian Andrés Burgos Cardoso. I work in Madrid, El Salvador, and yo trataré de aprender a hablar inglés, ¿verdad? En esta sesión y en las sesiones que tendremos en todo el curso para aprender, como dice la compañera, con todo, ¿verdad? Que todos salgamos aquí hablando por lo menos un porcentaje más de lo que ya sabemos. Ok. Thank you very much. Carla y Emilet. Tiene su mano arriba, Carla. Baje su manito. Bueno, esperamos a quienes nos hacen falta. Xiomara. Are you there, Xiomara? Presente. Okay. Could you introduce yourself, please?
¿Podría presentarse, por favor, y darnos su información? Buenas noches, perdón, no contestaba porque venía de camino. Mi nombre es Xiomara Guadalupe Hernández López, tengo 24 años y trabajo en Miniso. Ok, thank you. Bueno, antes de seguir, me gustaría saber si ya está con nosotros Sonia y Amira. No. No veo a Sonia. Y a Jackson Gerardo. No. Bueno, hemos iniciado. Por ahí compartí para los que no estaban alguna información de mi poca experiencia que tengo trabajando en la docencia. Digo poca porque cada clase que doy siempre aprendo algo, ¿no? Bueno, vamos a irnos directamente a lo que nos llama, dice affirmative and negative statement. We are going to remember some information that you already have in your mind, but I'm going to share with you. Okay. What we have here, esto solamente será para que recuerden algunas palabras o frases que usábamos o usaron hace mucho tiempo. Dice, let me introduce myself. Ahí aparecen, hi, my name is, I'm come from, cuando estamos en otro país. I live in, you mentioned the name of the city. Mencionamos el nombre de la ciudad donde vivimos. I'm, cuando vamos a hablar de la edad que tenemos, en inglés no usamos el have para decir yo tengo, sino que yo soy tantos años viejo. ¿Sí? There are, if I'm, we are going to talk about our family, si vamos a hablar de nuestra familia, decimos there are 4 people in my family, there are 7, ¿sí? Esto significa I en plural. Hay tantas personas en mi familia. They are, ellos son, my father, my brother, my sister, and so on. Another expression that we can use, I'm a student at US University. My major is, cuando estamos estudiando algo en específico, my favorite subject is, mi materia favorita es, my hobbies are, si son varios, hobbies son sus pasatiempos. In my free time, en mi tiempo libre, I also enjoy, en mi tiempo libre yo también disfruto. You can mention that you practice different kinds of sport, like soccer, basketball, different kinds of sports. Also, you can say, I dislike, I hate. Cuando es algo negativo, que no me gusta, yo uso estas expresiones. I don't like, dislike, I hate. Odio, cuando odias algo. My favorite food or drink is. Mi alimento, mi bebida favorita es. I like, and you mentioned movies. What kind of movies do you like? My favorite singer or band is. Different situation that you can use. Esto es solamente para recordarles algunas palabras que posiblemente hayan olvidado, pero que ya la van a tener ahí. My favorite singer or band is. I sometimes go to the park, to the church, to the beach. I like it because, and you start saying the reason why you like it. Yo algunas veces voy y mencionan el lugar porque le gusta. I study English because you are going to tell me the reason why you are studying English. Yo estudio inglés porque
¿sí? Ahí comenzamos ya a hacer una introducción. Or somebody can say, I've been learning this for. Yo he estado aprendiendo inglés por tanto tiempo o desde X. I would like to be a. Si ya tengamos una profesión y queremos otra, podemos mencionarla usando esta expresión. I would like to be a or an. And you mention the job because. Imagine that you want to be a manager. You say, I would like to be a manager in my company because I'm going to have more incomes and I'm going to have the opportunity to travel abroad into different countries and talk with different people and so on. When we talk about subject, cuando hablamos de materia, we can talk about physics, math, music, science, literature, biology, English, geography, chemistry, entre otras. When we talk about movies, we can talk about action movies, comedy, romance, horror, drama, thriller, cartoons. Y aquí tengo la respuesta de why. Because I had a beautiful memory here. See, this is one of the most beautiful places I have visited. Este es uno de los lugares más hermosos que yo he visitado. It's very important and necessary, porque es muy importante y necesario. I love to improve my English skills. I want to learn more about this language. I love this job. Ojo, ojo, que no quiero estar hablando tanto, pero ahorita estoy leyéndoles esto para que así les quede ya. Managers, accounting, for example, si usted está estudiando contaduría, art, economics, history, humanities, marketing, journalism, sociology, or philosophy. When we talk about sport, we can talk about volleyball, badminton, tennis, yoga, cycling, running, fishing, and so on. And when we talk about hobbies, we talk about reading books, newspaper, playing computer games, badminton, tennis, surfing the internet, collecting stamp coin, listening to music, chatting with best friends, go shopping and camping. Bueno, de toda esa información que yo acabo de leerles, me dicen si hay alguna que sea nueva para ustedes o alguna que no se recuerdan cómo la pronunciamos. Es ahorita. Eric. Where is chemistry? Chemistry está abajo de... Hola. Abajo de geografía, chemistry, no sé si es correcta la pronunciación. Chemistry. Chemistry. ¿Con qué? Chemistry. 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 Es que, vaya, pasa lo siguiente. En nivel básico vamos a acercarle como los sonidos quizás a lo más próximo, ¿no? Pero a medida vamos a ir avanzando, vamos a ir agudizando algunas pronunciaciones. Recordemos que en inglés las vocales no son solamente los 5 sonidos. Tenemos un aproximado de 16 a 24 sonidos. Pero tranquilo ahorita. Take it easy. Don't worry about it. It's chemistry. You can use it that way too. Chemistry. It's more sharp than say chemistry in that way. Okay, ¿alguien más? ¿Otra pregunta? ¿Aló? Silencio total. Quizás de mi parte ahorita, pues, podemos decir que todas estas palabras son conocidas, pero lo vamos a ir mencionando conforme vayamos caminando en el curso, ¿verdad? Yes, it is. Y ahí vamos a sacar todas las dudas. Ok. Adonai. Yo, todas las palabras, creo que mayor, es la primera que escucho y
Nunca la había utilizado, la verdad. Ah, ok. No sé si así es la pronunciación, mayor, mayor. Yes, mayor. My mayor is. Okay. It is when we study something, my mayor is English, for example, or accounting. You mentioned different aspects. Licenciado. Bueno, hola. Y majors hace referencia a una carrera universitaria. Es como la especialidad, a lo que más me dedico. A contaduría, a arte, a economía. Gracias. Ok, thank you. Ok. Bueno, por ahí les voy a compartir la presentación para que vayan guardando alguna información. Let's start talking about greeting, formal and informal. Okay, tengo informal greeting and formal greeting. Ahí tenemos la primera. Vamos a hablar de lo informal. Hey, what's up? Howdy. How are you? Hi. What's new? What's going on? How is it going? How are things? Ahora acordémonos, yo les estoy mencionando esta parte informal porque esto es coloquial, pero en el caso de ustedes nos vamos a dedicar más a lo académico, ¿sí? Pero es necesario saberlo porque de repente alguien nos va a decir algo y no vamos a entender. Entonces, por eso estoy poniendo las dos cosas aquí. Luego tengo ahí, hello Mary, hello, how are you? Good morning, good afternoon, good evening. What are you doing? Nice to meet you. How is it going? Todas esas expresiones son formales. Más creo que con ellas no tenemos ningún problema de pronunciación, ¿o sí? ¿Aló? Antonio Alexander. Yo sí, en general, tengo problemas para pronunciar las palabras en inglés. A mí sí me cuesta. Ok, hagamos algo. ¿Le gustaría leerme las formales, por favor, para irle ayudando? Claro. Hello, Mari. No sé si lo pronuncio bien todo de un solo. Sí, estaría... sí. Okay. Hello. How are you? Good morning. Good afternoon. Good evening. What are you doing? Nice to meet you. How is it going? How is it going? How is it going? Y aquí, how are you? How are you? How are you? Yeah, how are you? How are you? Okay, ¿alguien más? Es ahora. ¿Puedo pronunciar yo ahorita? Porque igual a mí me cuesta un montón. Ok, perfecto. Ok, pero me dice cuando me equivoque. Sí, hello. Okay. Hello. How are you? Good morning. Good afternoon. Good. Esta no sé cómo pronunciarla. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. No. Good evening. Listen. Good evening. Good evening. Evening. Good evening. Good evening. Bueno, tengo que. Okay, continue. What are you doing? ¿Cómo? What are you doing? What are you doing? Okay. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Aquí, esa es una I y luego la U. Dice. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Y esa última. How is it going? Going. How is it going? Okay. Poco a poco voy aprendiendo. Yes, Oscar, yes. No way. Comentarle que a mí también me cuesta pronunciarlo. Okay, leamos.
Hello, Mari. Hello. How are you? Good morning. Good afternoon. Good evening. What are you doing? Need to meet you. What is it going? Okay, las últimas tres. What are you doing? What are you doing? Doing. Yes, what are you doing? What are you doing? Nice to meet you. Nice to meet you. Aquí es you. You. Dice nice to meet you. Nice to meet you. Okay, hold on, let me try to do something. Déjeme ver si puedo hacer algo aquí. Vamos a ponerlo así, mire. Nice to meet you. Léame ahí. Nice to meet you. Otra vez. Nice to meet you. No, aquí hay una T. Sería nice to meet you. Ah, ok, ahí se ve mejor. Bueno, ahí estamos. ¿Alguien más? Y si no, voy a lo que sigue. Me gustaría participar. Sí, es importante que me lo mencionen porque a mí solo me aparecen el número de participantes, pero quiénes son no los veo cuando estoy presentando. Así que adelante, caballero. Ok, gracias. Hello, Mari. Hello. How are you? Good morning. Good afternoon. Good evening. What are you doing? Nice to meet you. How is it going? How is it going? Okay, aquí, doing. Doing. What you're doing. What are you doing? What are you doing? Okay. Hola, teacher. Igual yo tengo dificultades más Adelante. Tengo bastantes dificultades para pronunciar cuando están contractados, suponiendo en el informal. También a veces tiendo mucho en dudar la lectura. Okay. Suponiendo, en el informal sé que dice Dave, what up, no sé ahí cómo sería. En el primero sería hey. Hey, ah. El siguiente sería. El segundo sería what. What's up. Nada más. What's up. Ah, what's up. Ah, howdy. Howdy. Sí. How are you? No, how are you? How are you? Hi. What's new? What's going on? How is it going? How are things? Ahora vamos en el formal. Sería hello, Mari. Hello. How are you? Good morning. Good afternoon. Good evening. What are you doing? Nice to meet you. Y going. How is it going? Thank you. Okay. A medida avanzamos, vamos a ir puliendo esta palabra. Al inicio pueden decir evening, but later on you are going to say good evening. This is a short way. Ok, esta información les va a quedar ahí. Yo sé que la mayoría quiere participar. Esas palabras las vamos a ir usando a medida vayamos avanzando. Solo quiero explicar algo más aquí. Y es lo siguiente, greeting in English.
Lo voy a hacer así de rápido en esta parte porque al momento que nosotros iniciemos el día de mañana, usted va a usar esta palabra que estoy señalando aquí. Good evening. Lo de good night lo vamos a usar. It is only used when you leave, said goodbye or go to bed. El good night lo vamos a usar al momento que ya nos despedimos. Pero al momento que venimos entrando a la plataforma, vamos a decir good evening. ¿Sí? Y algo que se me había olvidado es lo siguiente. Si usted considera que algo se le va a olvidar, también puede ir haciendo capturas de esas láminas. Eso es importante. Si usted dice esta información la necesito, usted rapidito hace su captura. Porque algunas cositas como estas son adicionales al tema. Yo por eso estoy así como un poco in a hurry, because I want to start the topic. And I have only just maybe an hour in order to develop. But we can see here, good morning, good afternoon, good evening. Mire, tenemos tres formas. Good morning, good afternoon, and good evening. Y aquí tengo AM, midday, and noon, and the hours. Here, PM, midnight, and AM again. And I have morning, afternoon, evening, and night. Good morning, the sunrise. Good afternoon, day, and day. And also we have good evening, we have the sunsets. La salida del sol, la puesta del sol. Y luego dice good morning if you wake up very early in the morning. And then night. Y aquí aparece hi, es informal. Hello is equal to say hello. Common greeting for any time of day. Entonces, en la próxima o cuando usted llegue a algún lugar o alguien llega a su casa, if you want to speak in English, you are going to say good evening, welcome. At the moment that the people go, they leave your house. A la hora que esa persona ya se va, entonces ahí sí va a decir good night. Pero cuando viene entrando, vamos a usar good evening. Ok, y una así rapidito. Ahí tenemos lo que es día y lo que es noche. Sunrise, say a.m., 6 a.m. and morning. 12 midday, afternoon, and 6 p.m. and sunset is this. And also, I got the evening, desde las 6 hasta acá, yo puedo decir, sí, good evening. And right here, I got the midnight. Eso es como una información extra sobre lo que nosotros necesitamos ver. Luego, aquí, así como para ir un poco más ya centralizando en lo que vamos a hacer, tenemos los greeting, que son hi, hello, repitamos, hi. Repita, hi. Hi. Hello. 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 Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good evening. Good evening. Good evening. How are you? How are you? What are you doing? What are you doing? How are you doing? What are you doing? What are you doing? How is your day? How is your day? How is your day? Is your day? Yeah, we missed the question here. And the last one, how are you feeling today? How are you feeling today? Es decir, si yo les hago cualquiera de estas tres preguntas el día de mañana, ustedes ya deben de saber que me van a responder. Así yo digo, how are you doing? ¿Cómo está? ¿Sí? How is your day? O aquí puedo decir, how was your day? ¿Cómo estuvo su día? And you are going to tell me. I was pretty busy, I was happy. Well, different options.
How are you? How are you feeling today? ¿Cómo se está sintiendo usted hoy? Estas serían como saludos. Y luego tengo la parte de farewell, que serían despedidas, good night, goodbye, bye bye, see you later, and see you. Repitamos, good night. Good night. Bye bye. Bye bye. Bye bye. 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 Later. See you later. See you later. See you. See you. See you. See you. See you. See you. Okay. Bueno, yo creo que les ha dado así como algunos ya dicen, ay no, qué aburrido está esto, dicen. Ah, bueno. Para mí no. Veamos entonces lo siguiente. Ah, pregunto, todos están en el grupo de WhatsApp, ¿cierto? Sí. Ah, ok. Mi hermana me agrego yo, profe. Hola. Mañana me agrego yo, licenciada. No, ¿por qué mañana? ¿Por qué mañana? Si yo necesito, ahorita necesito que hagamos lo siguiente. Les voy a compartir un ejercicio en una página y usted va a clicar y va a hacer lo que le pido. Es un matching. Ahí está. La indicación. Solo va a ser un pareo. Necesito saber. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a escuchar ese video? Dele clic, por favor, al link que le envié. ¿A dónde mandó el link, profe? Al chat de Zoom. Ah, ok. Bueno, ahí tenemos a Donai, que él ya finalizó. Easy, easy. Eso, Mauricio. Exactamente, solo dos personas me lo han resuelto. Licenciado, yo lo hice, pero no me apareció ahí. Perdón, licenciado, le di clip y me sacó de Zoom. ¿Really? No sé qué me pasó. Yo lo hice, licenciado, pero nada más me hice 7 de 7. Ah, ok. Pero no aparezco igual ahí. Yo también lo hice y no aparecí. Tuve dos malas. Ajá. Bueno, tranquilos. Ahí le envié la captura. Ok. Ay, ¿qué hice? Ok, eso es.
Es solamente, recuerden que eso no es una evaluación, sino solamente para recordar cosas básicas. Perdón, Lix, le di clip y me salí de Zoom. Quiero entrar para hacer la evaluación, igual no me aparece ya. Ok, tranquilos. Poco a poco vamos a ir familiarizándonos con ese tipo de actividades. Necesito saber si ya la mayoría lo hizo. Yes. Ahí solamente de arrastrar una parte y ver realmente si funcionó o no funcionó. Ok, es que los vi que ya se me estaban durmiendo porque yo mucho hablo, entonces por eso les pasé eso. Pero tranquilo, vámonos en base a tiempo. Tengo algo que compartir. I'm sorry si no les gusta el cartón que voy a usar en la presentación. Pero bueno, ahí tengo los personal pronouns. I, you, he, she, it, we, and they. Sí. Eso es básico. Eso ahí está, es simple, sencillo, ¿no? Si alguien tiene problemas en pronunciar, este es I, you, he, she, it, we, and they. El you debería estar acá, pero como ya lo tengo ahí, me sirve para ambos, para tú y para ustedes. ¿Ya? Licenciado, y en ese caso, cuando es plural you, no es yours. No, eso sería posesivo. Ah, ok, gracias. Por eso lo tengo así, porque aquí ambos son de esta. Como no, esa es otra presentación, si la van a necesitar, hagan una screenshot. Ok, yo sigo. Ok, vea, tengo el to be, que posiblemente cuando estuvo en el bachillerato, pues le hablaron de él, pero no se recuerda. ¿Me? Aquí yo tengo I, he, she, it, you, we, and they, y los tengo en tres ramas diferentes. ¿Por qué será? It. Porque, bueno, to be está I am, she's, it is. Is, you are, we are, and they are there. Ah, veamos qué es lo que tengo aquí. Justamente lo que acaba de decir la compañera. Esa es la forma de el be. I am, listen. I am, he is, she is, it is. You are, we are, they are. Tengo licenciado, español. Perdón, una okay. Consulta. ¿La pronunciación es I am o así como usted lo pronunció? Ok, le voy a explicar lo siguiente. Generalmente en El Salvador nosotros nos acostumbramos a decirlo así. Yo estoy tratando como de acercarle un poco más a la pronunciación americana, que es diferente que yo diga I am, a que yo diga I am. Entonces yo quiero que como que desde el inicio vayamos como agarrándole esa parte, ¿no? Porque lo que le apuntamos es lo que más cerca nosotros tenemos es el inglés americano. Entonces nos vamos acercando un poco más. Recuerdo que una vez esto es ¿cómo se llama? Como una anécdota. Estaba repitiendo esta parte y era con estudiantes de bachillerato. Y cada vez que yo pronunciaba esto, ¿saben cómo decía él? Personaje. I am. Se los dejo de tarea, mejor no se los digo. I am. Sí, entonces no le digo no, I am. La M cierra los labios. I am. Diferente es decir I am. ¿Sí?
I am. Ok, ahí tenemos los tres grupos, pero tranquilos. Ahora mire lo que dice to be. Tengo los tres grupos otra vez. I am, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Es lo que ya vimos. Ahora ya vamos a ver qué es lo que significa, cómo lo vamos a usar. Mire lo que dice, uno de los verbos más importantes del idioma inglés. Atención con sus contracciones. Y ahí las tengo. Entonces significa que aquí voy a decir am. Repita, am. 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 Is. Is. His. His. She's. 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 It's. It's. Where. 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 You're. 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 There. 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 Okay. And I got some example there. I'm in the classroom. She's the doctor. We're friends. Tengo tres ejemplos. Simples, sencillos. ¿Quién me los quiere leer? ¿Quién me los quiere leer? Yo, teacher. Okay, do it. Do it. Do it. Do it. I'm in the classroom. She's the doctor. We're friends. Ah, okay. Pay attention about the contraction. I'm in the classroom. I'm in the classroom. He's the doctor. We're the doctor. We're friends. We're friends. Okay. ¿Alguien más? Thank you. Yo. Okay, do it. I'm the classroom. ¿Es classroom o classroom? Classroom. Classroom. Es I in the classroom. She is the doctor. No, no, no. No, she is. Ya no existe la I. She's. She's. She's the doctor. We're friends. We're. We're friends. We're friends. Weird phrase. Friend, friends, friends. Friends, friends. Yes. Teacher, en el inicio, en la primera dice, I'm in the classroom, ¿verdad? Yes. She's the doctor. Y we're friends, así. We're friends, friends. We're friends. Yes. Thank you. Por ahí vi una manito de alguien, pero ya la quitó, no sé quién fue. Cristian. ¿Alguien más también? I'm the classroom. She's the doctor. We're friends. Okay. Thank you. ¿Alguien más que estaba por ahí? Vanessa. I'm in the classroom. She's the doctor. We're friends. Okay. Somebody else, somebody else. Carla Yamilet. I'm in the classroom. She's the dark. We're friends. Okay, thank you. Bueno, ya no veo manitos ahí. Ajá,
Okay, your turn. Complete this to be formed using am, is, or are. Hagámoslo de forma hablada. Quien tenga la respuesta de la primera, Estela Molina, por favor, number one. I'm in the kitchen. Okay. O la otra forma sería. They are my friends. Hold on. Ah, perdón. Okay. Cuando diga hold on, significa un momento, por favor. Porque vamos a hacerlo así, le voy a explicar. Como son 20, si yo tengo 10 oraciones, le voy a pedir que me haga una cada uno para darle oportunidad a todos. Okay, thank you very much. Number two. ¿Quién quiere? Dos participantes, pero no sé quiénes son. De los dos, ahora tengo 5. 6, 7. Bueno, inicie por favor alguien en la número 2. They are my friends. Okay, thank you. Siguiente, por favor. We are brothers. Okay, number 4. She is my sister. Okay. Siguiente. It is my dog. It is my dog, okay. Number 6. You are in his house. You are in his house, okay. 7. Anna is in the bedroom. Anna is in the bedroom, okay. 6. Next. She and I are here. I'm sorry? She and I are here. Okay. Anna is. She and I are here. Okay, next one. Marcelo and I. Marcelo and I are cousins. And number 10. Your father are nice. Your father, your father. Your father are nice. Are nice. Are you sure? Are or is singular or plural? Is nice. Ah, okay. ¿Por qué uso is ahí? Es el is para caballero, ¿verdad? O sea, estamos hablando de él, el su de él. Es singular. Okay, ahí están. ¿Alguna pregunta? ¿Cuándo uso am? ¿Cuándo uso is? ¿Cuándo uso are? De esto depende lo que vayamos haciendo hacia adelante. Yo creería que am es para primera persona, is para segunda y are para tercera persona. ¿Alguien más que nos diga, por favor? ¿Sería am para primera? Sí. Are para segundas. Is. Y is para terceras. Terceras personas solo tenemos 3. He,
she and. Cuando me quiero referir a yo como persona, es I am, I am. Para referirse a una tercera persona, usamos el are, donde es they, we, she. Bueno, they, que es uno. Hold on a second, I need to check out my internet service. Permítame un segundo que me aparece que está mi internet débil. Pero no es cierto, tengo banda ancha y no. Rafael Alejandro. Hola. Dígame, debo su mano arriba. Perdón, no la bajé, teacher. Ah, ok. Bueno, ¿cómo vamos en el tiempo? Bueno, entonces, permítanme un segundo, vamos a. Eso es lo que ya hicimos. Ok, aquí necesitamos ver esta parte. El verbo to be significa ser o estar en inglés. Pero además de estos significados lo usamos para la edad. Por ejemplo, dice yo tengo 17 años. Entonces acá nosotros decimos I am 17 years old. Ella tiene 19 años. She is 19 years old. Tenemos 14 años. We are 14 years old. ¿Se comprende esa parte? Sí. Sí, muy comprendido. Ok, recuerden que aquí estas dos no las quiero que me las pronuncien separadas. Si alguien, por ejemplo, tiene 25, va a decir I am 25 years old. No así, years old. No, years old. Tengo una consonante fuerte y una vocal suave, entonces aquí hago so, years so. Ok. Uso diferentes del español del verbo to be. Por ejemplo, alguien dice tengo hambre. En inglés decimos I'm hungry. Ya no usamos el verbo tener. Él tiene sed. He's thirsty. Está enamorada. She's in love. Son de. They're from. It's nice to meet you. Ojo con esto. Ojo con esto. Ok, veamos la parte negativa, pero antes de pasar a la negativa, déjenme compartirles algo más, así en forma rápida. Ok, en el chat les voy a pegar el link sobre la siguiente actividad que ya es más completa. Por ahí la tienen. Fácil, está fácil. ¿Todos pudieron accesar a ella, sí? Yes or not?
Okay, Adonai Ernesto, thank you. Todo bien. Okay. Easy. Carla, thank you. Rafael Alejandro. ¿Cómo hago para que me aparezca ahí, teacher? Al finalizar, no cliqueo donde le aparece un botón azul. Sí. O sea, me aparece el total, pero después no sé dónde. Ok, tranquila, ya lo vemos. No, no parece. Did you finish? Finish. Okay. ¿Quién más? Finish. Ok, recuerde que son ejercicios lo que estamos haciendo. Ah, no le dio la opción para que le aparezca. Ok, tranquilos, ya veremos. Bueno, por cuestión de tiempo, I'm going to share with you, lo voy a compartir con ustedes. Y les apareció de esta forma. ¿Cierto? Sí, así apareció. Dame, ¿ahí o sí? Sí. ¿Let us see? Sí. Ah, no. Mire, me está diciendo que... I am. Ah, ok. ¿Se dan cuenta? Ok, A, B o C. Is. B. They are, sí. They are my friend. Tell me the letter A, B, or C. B. Is B. Ah, ok, mire lo que sucedió ahí. Ajá. Así
Sí, le debe aparecer el tiempo, el score, pero tranquilos. Solo son ejercicios. No quiero que se me vayan a afligir y a decir, no, mire que fíjese que salí mal en mi evaluación. No, no es evaluación. Bueno, hay algo que no hemos visto y es justamente el material que estamos o vamos a usar. Voy a compartirlo así rapidito con ustedes. Aquí tenemos parte de lo que hemos estado viendo, que dice how to use be in singular statement. I got affirmative statement and negative. For example, I am Natalie. I'm Natalie. You are a secretary. You're a secretary. He's an engineer. He's an engineer. She's a floor manager. She's a floor manager. In negative statement, lo que voy a hacer es que después de la forma del be, voy a usar la partícula not. Ejemplo, I am not Natalie. I'm not Natalie. You are not a secretary. You're not a secretary. He is not an engineer. He's not an engineer. She's not a floor manager. She's not a floor manager. Le queda a usted de tarea que me complete el ejercicio 5. Dice, complete the following sentences using the correct form of be and the occupation in parentheses. And for example, Alan, truck driver. I, assembler. Michelle, floor manager, my boss. No maintenance. He, not floor manager, esa sería negativa. Tina, engineer. Y luego la número 6 la vamos a hacer nosotros en la otra sesión. Esa sería como la parte más medular en la página 10. En la página 10. Ahorita solo sería enfocarnos en esa parte. Eso ya es el libro de lo que nosotros usamos. Y algo ahí rapidito para que se les quede grabadito en la parte negativa. Esa es la estructura. Subject plus to be form plus not plus the complement. En este caso puede ser isn't, aren't. Ahí tenemos, miren. He, she, and it usa isn't. You, we, and they usa aren't. And I usa am not. Yo no. I es el único pronombre que no tiene contracción negativa. De ahí los demás sí. Bueno, háganme una captura de eso y ese lo vamos a resolver al iniciar la clase del día de mañana. Por favor. ¿Ya está? Sí, ya. Alguien que lo comparta al grupo, por favor, para que luego el que no pudo lo tome de ahí. Okay.
Bueno, me voy a detener acá. Quiero en esta oportunidad, sé que falta poco tiempo, pero quiero encauzarlos al uso de otra herramienta que vamos a usar en el transcurso de nuestro módulo. Permítanme un segundo, déjenme hacer este pequeño para luego tener este acá. Permítanme un segundo. Solo quiero que, yo sé que el tiempo no nos da para hacerlo, pero... Ok, les voy a pegar en el en el chat el siguiente link. Traten por favor de ver si pueden accesar. Solo es para que aprendamos a hacerlo tranquilos. Para ya luego que tengamos Ok, ya tengo a Susana, Carla, Javier, Mauricio, Xiomara. Tengo 13 ahorita. 15. ¿Quién más? Si alguien por A o B no puede accesar, necesito que me lo diga. Porque si ya logramos hacerlo hoy, eso va a ser fácil para la siguiente clase. Les oigo. Bueno, ya tengo 16. ¿Quiénes me faltan? ¿Alguien falta? Me lo hacen saber, por favor. Me falta uno. ¿Quién no ha podido? Yo ya ingresé, pero no veo mi nombre ahí. Vanessa. Pero sí se aparece. Gracias. Bueno, por cuestiones del tiempo y lo que quiero es que nos encaucemos, quizás no lo vamos a terminar porque tiene muchas preguntas y el tiempo no nos va a dar, pero lo que quiero es que aprendamos a usar esta herramienta. Le voy a dar iniciar, algunas preguntas están en español, no se preocupen por eso. Ok, ahí vamos. Thank you.
Sí, porque van a... Bueno, ustedes me dicen si lo finalizamos o lo detenemos por cuestiones del tiempo. Bueno, veo que quieren terminarlo, ¿cierto? Ya terminé. Eso es. Bueno, tranquilo, voy a pausarlo. Como dije, lo que quiero es que comencemos a usar este tipo de herramientas. Así que ahorita tranquilos, no se preocupen. Por cuestiones del tiempo, bueno, la mayoría casi ya va terminando. Pero lo voy a pausar. Si quieren, después lo pueden seguir. Tengo un 78% de acertación. Es decir, el 78% comprendió lo que hemos hablado. Bueno, voy a pausarlo ahí. Yo creo que sí, ya se pausó, ¿cierto? ¿Hola? ¿Hola? Sí, ya se pausó. Ya se pausó. Sí, ya lo pausé porque es por el que estamos sobre el tiempo. Bueno, mire, han pasado 2 horas y algo, no sé. Hasta se nos escapó pasar la lista a las 9:40. Ya tenemos un par de minutos más de la hora que habíamos acordado. Voy a pasarles lista lo más presto posible a don Ernesto. Present. Okay, thank you. Antonio. Present. Christian Andrew. Andrei. Present. It's Andrei, right? Andrei. Andrei, okay. Andrei. Sí, Andrei. Eduardo. Eduardo Alexander. Present, Lick. Okay, thank you. Eric Gerardo. Presente. Eso, eso. Pilas, pilas. Javier Ernesto. Presente. Jackson. No, no apareció Jackson Gerardo. Carla María. Presente. Carla Yamilet.
Presente. Catherine. Presente. Mauricio Enrique. Present. Okay. Rafael Alejandro. Presente. Silvia Estela. Presente. Sonia Yanira. No apareció. Susana Yamilet. Presente. Ok. Vanessa Victoria. Presente. Wendy Abigail. Presente. Xiomara Guadalupe Hernández López. Presente. Para el día de hoy, necesito que al final de la clase se me quede Adonai Ernesto Rivera Bolaños. Griselda, ¿me quiere decir algo? No me mencionó, teacher. Griselda, Jacqueline Alfaro Argueta. Así es. I'm sorry, I do really apologize about that. Bueno, ya me está llamando a la óptica. Señorita Portillo. Teacher, la tarea es la que nos dijo que era de la tarea 5 del libro. Sí, de la página 10. Bueno, para no quitarles mucho el tiempo, me gustaría lo siguiente. Mire, yo soy una persona de open-minded, de mente abierta. Y hoy dije que yo cada clase que doy aprendo también junto con ustedes. Si hay algo que ustedes creen que podemos mejorar, con gusto lo vamos a hacer. Me gustaría por lo menos 3 apreciaciones de cómo estuvo la clase el día de hoy. En mi caso estuvo súper bien, ya que yo me cuesta pronunciar y lo que me ha gustado es de que cuando nos equivocamos en la pronunciación, pues usted nos corrige, ¿verdad? Y es algo que sí estuve anteriormente con el ITCA. Me metí, pero no sentía mucha interacción porque sentía que había más personas que sabían más que mi persona, ¿verdad? Pero yo creo que aquí todos estamos casi en el mismo nivel y eso nos ayuda bastante. Al menos es lo que yo he percibido este día. Okay, thank you very much. Somebody else. El uso de los keys me llamó bastante la atención porque una herramienta extra a la clase y creo que usarla más a menudo va a volver más práctica la clase. Ok, gracias. Alguien tenía la mano arriba, pero no sé quién era. Griselda, ¿cierto? Acostumbrémonos, por favor, a usar la manito. Sí, teacher, yo veo muy bien las herramientas que nos ha mostrado, como los pequeños examencitos que hemos hecho, ¿verdad? Lo veo bastante interactivo y creo que va a ser un buen método para que nos vayamos familiarizando con el idioma, ¿verdad? Igualmente me parecen bastante interesantes las diapositivas, han sido muy dinámicas y siento que está lo más concreto posible, ¿verdad? Ok. The last one, please. Because of the time, before we need to go to sleep. Bueno, si ya no hay nadie más. Espero que no se me haya dormido nadie. Si no, ahí va a aparecer en la captura. Sí, ahí va a aparecer. Bueno, enciendan su cámara, por favor, todos. Vamos a hacer la captura de hoy. Y traten de sonreír, por favor, sonreír. Quien no está con su cámara, ya todos están con su cámara encendida. Bueno, aquí voy.
La vamos a hacer de nuevo porque me quedó, Antonio me quedó dormido, no sé, parpadeó en ese momento. Tratemos de no mover nuestros párpados, por favor. Ok, here we go again. I'm going again. Ahora sí creo que quedó bien. Veamos a ver si yo la puedo compartir. Bueno, en el grupo creo que sí se va a poder. Bueno, por ahí se las comparto en el grupo. Okay, thank you very much. It was a pleasure to be with you, and I hope to see you tomorrow. Good night, take care, bye bye. Don't forget, if you have any question, send me a message and I'm going to answer, because I keep with my phone every day, the whole day, and I can answer it as soon as possible. I can do it, I'm going to do it. Si alguna pregunta se les presenta, no duden en enviármela. Al menos tener un espacio, yo le respondo. Y espero les haya gustado. Decirles que el material está muy bonito. Y lo más importante es la interacción, la participación de ustedes es lo que les va a llevar al éxito. Así es que muchas gracias. And I hope to see you tomorrow. Bye bye. Take care. Bye bye. Bye bye. Okay, bye bye. Bye. Buenas noches. Bye. Good night. Good night. Bye. Bye. Good night. Okay, try to use English. Good night. Good night. Hey, teacher. Okay. I don't know if you have any questions so far from here, or yes, a comment that you want to talk about. No sé si de lo que vimos hoy tiene alguna pregunta, algún comentario, algo. Estos 10 minutos podemos usarlos para clarificar alguna duda que tenga, o si todo está claro, como usted me lo dice. De usted depende. ¿Dudas? No, creo que me puedo acostumbrar a escucharla hablar en inglés, y si hay algunas palabras que no entienda, se las preguntaré en su momento. Si no, ya lo busco yo por mi propio, así, un traductor o algo. Pero lo que me gustaría que me ayudara es en la pronunciación, porque hay palabras que se escriben de una manera, pero al pronunciarlas cambian totalmente. Sí. Entonces, así como tú dices A, es A, dices U, es bastante la pronunciación. Sí. A medida vamos avanzando en el módulo, vamos a ir haciendo también diálogos a través de los cuales vamos a ir repitiendo, y eso nos va a ayudar a ir mejorando en el speaking. Y cuando hay alguna palabra dentro de lo que estamos mirando, si usted tiene alguna duda, rapidito me lo indica, que con gusto yo le ayudo. Otra cosa. ¿Cómo se llama esto? Se me va el nombre. Bueno, cualquier duda creo que se la debe saber. En su momento, con la práctica, creo que iré aprendiendo bastante. Okay. Ah, cierto. El modismo, las expresiones que uno tiene que tomar a la hora de pronunciar las frases. Es decir, no es lo mismo decir good morning a decir good morning, o hello a decir solo hello. Creo que la tonalidad que uno le da a las palabras o a las frases tiene que ver bastante en el significado. Sí. Eso es el intonation.
intonation. Sí, lo que sucede es que en inglés tenemos fallens and right intonation. Pero en español nosotros hacemos una pregunta y la hacemos así. Entonces dice, ¿cómo te llamas? En lugar de decir, hola, ¿cómo te llamas? Entonces, esa es parte de la forma de cómo nuestro español se habla. Porque, bueno, yo he estado en Sudamérica, en Colombia. A mí me gusta mucho la forma de cómo ellos pronuncian el español. Porque es bastante bonito, ¿cierto? Sí, le da una tonalidad diferente. Entonces, es a lo que voy es que a medida de las clases vamos a tocar ese tema de cómo, sí, esa parte, sí. Palabras, sí, no la intonación. Sí. Sí, acuérdense que vamos de lo simple a lo complejo, ¿no? Y ahorita vamos comenzando y es decir, vamos como despegando el avión al ese vuelo, ¿cierto? Así es que tranquilo que ya más adelante vamos a ir como así el mecánico va apretando un poco sus tuercas y todo para que todo vaya sonando, el motor vaya sonando mejor. Esa es la idea. Okay. Excelente. Si no hay pues alguna otra consulta, yo le agradezco por el tiempo y estamos a la orden. Okay, thank you very much. Good night, and I hope to see you tomorrow. Good night. Okay, good night.